El campus de Ciudad Universitaria fue el escenario donde se desarrolló el seminario internacional Cómo investigar casos de corrupción, establecido por la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la etapa inicial, la rectora de la Alma Mater expresó que es fundamental el funcionamiento de la MASI para resolver casos de corrupción en el país. Este momento que el país vive es crucial. Siempre decimos eso, porque nuestros países siempre viven en momentos que nos parecen importantes, pero es por la acumulación de los acontecimientos, porque creemos que ya no se va a aguantar más y porque creemos que va a haber capacidad de respuesta de la ciudadanía. Y creo que a veces la clase política tiene la habilidad para poner en el escenario disposiciones o acciones o instrumentos que se convierten en un paliativo y que postergan la esperanza. Nosotros esperamos que la creación y la aprobación de la MASIC no sea dentro de ese concepto de darse tiempo a la clase política, de darse tiempo y que la gente y que nosotros bajemos la expectativa y nos quedamos esperando. Porque si esta fuera la intención, más bien lo que se crea es desesperanza y frustración. El seminario reunió algunos de los casos más emblemáticos de América Latina en torno a la corrupción desde los gobiernos. Es un seminario muy importante. Lo que hemos querido es provocar una discusión entre los presentes y por supuesto también en el país, para que se pueda entender que los casos de corrupción, de grandes casos de corrupción, implican el desarrollo de una estrategia importante y un tiempo dedicado y pruebas relevantes que tienen que ser efectuadas. Han venido expositores de talla internacional, un juez de la Audiencia Nacional de España, el juez de La Mata, el juez Borinsky de Argentina, el ex procurador de Perú que vio los casos Fujimori y Montesinos y por supuesto el presidente de Transparencia Internacional. Ha sido una jornada que lo que busca es ilustrarnos sobre cómo tenemos que enfrentar los grandes casos de corrupción, cómo investigarlos y cómo podemos trabajar en un desafío importante que puede darse también en el caso de Honduras. Aquí estamos hablando también de redes de corrupción. El caso del fraude del seguro implicó justamente una red de corrupción y estamos muy contentos porque estamos trabajando también con estos jueces para ver de qué manera podemos también con los operadores de justicia involucrarlos en esta dinámica de investigaciones. De igual forma, el funcionario destacó la relevancia del acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hacia el trabajo de la MASI. Nuestra alianza con la universidad es central. Para nosotros la academia es el centro, digamos, de innovación, el centro de enseñanza, y la misión también quiere, por supuesto, tener un acompañamiento con las universidades. El 19 de enero, el Estado de Honduras firmó un convenio con la OEA para que la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MASI, acompañe y fortalezca las investigaciones sobre actos de corrupción. Ana Michelozano, UTV.